Güey, pues cuando quieras puedas usar estas madres, güey. Porque con esto, o sea, lo chido de esto es que... Sí, ¿lo vas a usar tú? Si no, uso aquel. Ok. Es que voy a freír esos plátanos para salir de ellos. Sí. Para que se lo coman. ¿Tostones? Ay, están muy maduros, mi amor. No se puede hacer tostones. Esto lo voy a tirar, quedó afuera. ¿Qué? Esto. Sí, ya. Sí, ya tiene 2 días. Quedaron todos exhaustos con el partido. Sí. Es un gran cardio. Sí. ¿Qué es eso? Voy a hacer una lasaña. Dos. Wow, ¿te lo dieron? No. Por eso decías que no pidieran. No. ¿Salmón? Lleva salsa de salmón. También. O sea, ¿lleva salmón? Salsa de salmón. ¿A qué le haces al salmón? Hago una salsa blanca. Le da un sabor exquisito. Mira. No puede ser. ¿Qué? ¿Lleva queso mozzarella? Sí. Y queso parmesano, que están las cremas, los champiñones, la ricota, pero no vio el queso parmesano. ¿Esto qué es? La maicena. ¿Tan rápido? No, sí. Es como cortesía de la casa. Les voy a hacer una lasaña. La ricota. El parmesano no lo veo, jefa. No tenemos acá nada. No. ¿Qué? Esto es aparte. Me falta... No, esto es como un obsequio. Me falta, jefa, el queso parmesano. Todo puede y va a pasar. Nomás que echenle más ganitas al agua caliente.
que funciona. Échate más carnitas. En lo que le demos un trago a estos cabrones, a ver si aflojan, porque puta madre. A lo que vinimos, o sea, qué huevo. O sea, ¿quién sabe qué se está viendo allá? A ver si aflojan los cabrones, que están más complicados que la cagada de un pido. Es un momento de mujer. ¡Cállate, hocico! ¡Véngase para acá, mijo! A ver, enseñe algo para todas las comayas que están viendo en estos momentos. No tienen miedo los cuarentones, mira. ¡Qué pena! Mira, lo único que movió fueron las vibraciones. No, pero mira, aquí hay un chorrito prometedor, ¿eh? A ver, aquí, déjame, déjame. Aquí hay un chorrito, amiga. Ay, no, mana, esto de ser mujer no es fácil. Y luchar contra la sociedad es duro, muy duro. Ya todas vamos a querer jacuzzi en la casa, ¿verdad, muchachas? Usted no se preocupe, agarre una manguera a todo lo que da. Y trátele usted, comadre, y usted no se raje. No, pero Daniel se estresa y empieza a decirlo. Estamos 24-7. Estamos 24-7. Cálmate. Es natural, Daniel. No, yo de verdad, en serio, fuera de broma, yo entiendo la... O sea, yo respeto sexo, político, religión, porque no se platican, yo se lo entiendo, lo comprendo. Yo soy católico, yo amo a Dios, todo lo que tiene una... Pero al que se le ocurrió a la mamá de que vamos a leer la Biblia todas las tardes. O sea, conociendo a los productores del programa, creo que no es una buena idea. O sea, nos van a cambiar de canal inmediatamente. Lamentablemente, pero pues vivimos en un país laico. Y cada quien con sus asuntos. Cada quien. Pero tenemos que hacer cosas divertidas. Este espectáculo de fútbol fue maravilloso. Sí. Lo del fútbol fue genial porque la pelota había rayado. Sí, no, la verdad es que me divertí bastante viendo bellezas naturales. No, sí, total. ¿Verdad? Estamos como el microondas, calientan pero no cocinan. Pero de verdad es que es impresionante. Yo cuando llegué aquí, mi lema fue hagamos el amor por la guerra. Nadie me pagó boca. Y se pedo. Todos hubieran estado relajados. Hubiéramos relajado la raja y disfrutando la fruta. Sí, pero... Yo estaba de lo más contenta. Vamos a estar. Ay, sí. Esto va bien, por favor. Sí, muy bien. Mucho bien. Sí. Sí, sí, pero... Tenemos que tratar de verdad a las mujeres de relajarnos un poquito. Yo lo vengo viendo desde que estamos aquí. Lo que pasa es que cuando yo digo cualquier cosa, la gente piensa que se le pide hacer un egoísmo. Que si me gusta, me encuentro. Nada más. O sea, de verdad, porque sea. No, y aparte yo cuando estoy de buena soy bien simpática. Voy a llegar, voy a llegar. Pero yo por las malas soy una pinche amargada de mierda. Si yo por las buenas soy bien chistosa y tengo un pinche humorcito muy cagado, pero... Ay, no, eso sí. Ya, ya, ya. Ser feliz, mira, me encanta, ya van los días, que andas súper chida, te levantas temprano, hiciste un café fabuloso. Sí, yo y luego hacer ejercicio. Mira, este vuelo que hice con Vero fue en honor a ti. No lo terminamos. Pero voy a mandar la notita. Y luego. Le seguimos hasta... Pero ella también, ¿sabes qué le estaba pensando? Que ella me quedó una niña chiquita. O sea, yo me pongo en la posición de ella. Lo que pasa es que, mira, a veces mi amiga, yo se lo dije a ella el día que tuvimos una plática bien bonita. No, pero una plática tarde. O sea, el día que platicamos, yo le dije a ella que... Porque ella cuando la hizo sacar el... Cuando empezó el programa, me vino y habló conmigo, me dijo, ay, chaval, habló conmigo y tal. Yo la sigo a ella en la red. Mi familia y mi casa, ella es muy creativa, no se me ayuda, así que pues, te inviten todo igual. Y, sí, 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 lo es. Muy querida. Y aparte su cosa de fitness, esas cosas. Y yo le dije a ella, mira, en esta carrera, en esta